Islamit Sésamo es un innovador programa educativo implementado por el Museo Memoria y Tolerancia, que está dirigido a niños. ¡Bienvenidos a la Islamit Sésamo! ¡Ah! 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 ¡Qué novedad! ¡Visitantes de todos colores y sabores! ¡Eso hace que nuestra aventura sea mucho más divertida! ¿Están listos? ¡Todos a bordo! ¡Ah! La Islamit Sésamo es el resultado de la colaboración de este recinto cultural y Plaza Sésamo y tiene el propósito de reforzar los valores. Memoria y Tolerancia en general ofrece actividades que tienen que ver precisamente con exaltar la importancia de los valores, la riqueza de la diversidad. En la parte de arriba de nuestro museo, que donde se encuentran más de 52 salas, se abordan a través de hechos históricos. Nosotros abordamos la tolerancia a partir de una perspectiva lúdica, en la cual las experiencias de nuestros visitantes, niñas y niños, sus familias, sus grupos de escuela, tienen una convivencia dentro de la cual las actividades que realizan nos van reforzando estos aprendizajes sobre valores, sobre la importancia del respeto, de la tolerancia. Con el apoyo de un mediador que cuenta con la capacitación adecuada, se llevan a cabo recorridos a grupos de 20 personas con una duración de 1 hora con 30 minutos. A través de juegos, a través de dinámicas, a través del uso de material didáctico y de equipo multimedia, se llevan una experiencia padrísima en la cual los aprendizajes se pueden replicar tanto en su casa, en la escuela, en su comunidad. Y es una experiencia bastante enriquecedora para los chicos y sus familias. La Sala Mit Sésamo ya cumplió 8 años, sin embargo, a finales del año pasado, fue remodelada y además de los personajes que ya habitaban en esta isla, se integraron personajes como el monstruo Como y Galletas y Elmo, entre otros. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.